La equinoterapia es un tratamiento que busca la rehabilitación de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, problemas de salud y o problemas de adaptación social, recurriendo a actividades realizadas con caballos. Es por ello que profesionales de 7 colegios de la Fundación del Magisterio de la Araucanía asistieron al taller de equinoterapia realizado por la Escuela Padre Luis Beltrán, ubicada en San José de la Mariquina, donde los integrantes de su programa de integración escolar PIE se han capacitado en esta terapia. Hoy hemos vivido realmente una experiencia muy maravillosa con este programa que tienen en la Escuela Padre Luis Beltrán de la equinoterapia. Yo quiero dar las gracias a la directora que ha dado la posibilidad de que esto se realice, al equipo que ha trabajado, al grupo, a la coordinadora, y en forma bien especial a los apoderados, porque ellos han sido los que han facilitado sus espacios físicos y también sus caballos para que esto se pueda llevar a cabo. Este proyecto nació de una idea de cómo poder ayudar a los niños de educación especial, hacer algo diferente. Buscamos por ahí en algunos otros lugares qué taller podíamos realizar nosotros con los niños de educación especial. El tema nació solamente con el Colegio Padre Luis Beltrán, en el cual nosotros también tuvimos nuestro hijo ahí, y nació la inquietud, ya que un grupo de profesores tenían la inquietud de hacer este taller. Tras capacitar a su terapeuta ocupacional el año 2015, el taller de equinoterapia de la Escuela Padre Luis Beltrán comenzó su funcionamiento enfocándose en los estudiantes del programa PIE, atendiendo a 14 niños de 7 a 15 años. Hoy en día nosotros tenemos 13 equinoterapeutas. Comenzamos con el terapeuta ocupacional, pero en vista y considerando la necesidad de los estudiantes, decidimos, gestionamos todo con nuestra directora, la señora Autolina, y se pasó ya una educadora diferencial que ahora también es equinoterapeuta y un fonoaudiólogo. Nosotros lo que realizamos es equinoterapia a un grupo de niños perteneciente al proyecto de integración escolar de la escuela. Son cerca de 12 niños que asisten 2 veces por semana. Es un taller, una sesión de equinoterapia donde nosotros mostramos al resto de los establecimientos, ¿cierto?, de la fundación, sobre el trabajo que nosotros hacemos con el terapeuta, que es el caballo, ¿verdad? Es un trabajo grupal donde trabajamos fonoaudiólogo, terapeuta y educadora diferencial para poder estimular y bajar el tono muscular de los alumnos. Los principales avances y lo que uno espera, ¿no es cierto?, es que los niños logren aumentar su independencia ya a nivel motor y que ello repercuta, ¿no es cierto?, en el aumento en su calidad de vida, ya sea en actividades de la vida diaria, en actividades académicas o en actividades de ocio y tiempo libre. Como una gran oportunidad de aprendizaje, destacaron este taller los profesionales invitados. Fue muy bueno, muy interesante, fue muy práctico. Fue agradable porque uno tuvo el contacto que tienen los niños, con quienes trabajan. Se vivió la experiencia de sentir la continuidad de las piernas del caballo con uno. Desde la cadera hacia abajo era el caballo el que caminaba y se sentía eso. Así que yo me imagino que para los niños que tienen dificultades para caminar, esa experiencia es única. Que se interactúe con los caballos es una experiencia riquísima y que tanto a nosotros como profesionales como a los niños les van a servir para ir creando las habilidades que necesitamos dentro de la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. El taller fue súper acotado, se trataron cosas súper puntuales en las cuales no pudimos hacer en una primera instancia la idea de qué es lo que se trataba y cómo se trabajaba y ya luego llevarlo a la práctica. Lo encontré que para hacer en un día fue la información justa y necesaria. Me pareció súper bien. Gracias a este taller, profesores de distintas escuelas de la FMDA pudieron conocer más sobre esta técnica terapéutica para mantenerla como una opción para el mejoramiento de las capacidades de sus estudiantes del programa PIE.